Ángel de Brito regresó a la pantalla, pero la audiencia le dio la espalda. ¿Cuánto midió? El periodista de espectáculos se reincorporó a América Televisión después de sus vacaciones por Europa. Este jueves, se vivió uno de los regresos más esperados en la televisión. No hablamos de la nueva temporada de la serie más vista, sino de un conductor que se fue a las Europas y, tras dos semanas y un día varado, llegó a hacerse cargo de lo suyo, Ángel de Brito. El conductor de LAM se incorporó a su trabajo y lo hizo con gran entusiasmo e ilusión, puesto que, desde su salida, la única vez que el programa escaló en el rating fue durante el primer día de Yanina Latorre en la conducción. Este jueves, Ángel de Brito creyó que tendría a todos de su lado y no sucedió. El programa dedicado a la farándula, nuevamente, quedó por debajo de los objetivos del propio Ángel de Brito. Como era de esperarse, LAM no llegó ni al piso de los 3 puntos. Anoche consiguió marcar 2,9, frente a los 4,8 que acompañaron a Bendita Televisión. ¿Cómo competir con ello? No se puede pasar por alto que una de las cosas que más se le cuestiona a LAM y que especialmente salió a la luz durante la ausencia del rostro de América Televisión, es la falta de presencia periodística en el panel. Las invitadas a debatir siempre son figuras amigas del staff, generalmente actrices, lo que le quita sazón y fluidez a la conversación. Las polémicas de LAM. Otras de las cosas que se le cuestionan al ciclo de Ángel de Brito es la polémica constante. Además, lejos de que se atraiga a la audiencia con novedades de la farándula, lo intentan con problemas entre los integrantes de LAM y los famosos. Recientemente, Wanda Nara se quejó del trato de las angelitas. No solo la empresaria se mostró disgustada, también lo hizo Cande Tinelli, que apuntó directamente contra De Brito, y hasta Zaira Nara, que en comunicación con el programa expresó: "Siempre me preguntan por Wanda. No quiero hablar de la vida privada de mi hermana. Dijeron tantas cosas también de mí". Además, la modelo le reclamó a Ángel y a sus angelitas las tonteras que han dicho ustedes, y aseguró que en LAM se dejaron llevar de un rumor que ventiló Guido Zafora. "En un momento, dijo que yo estaba separada, él lo dijo como si nada y repercutió en todos lados, en cada nota yo tenía que salir y aclarar.